Hola, soy Isis Gradín, soy técnica superior de archivos no Arquivo Histórico Nacional, en Madrid, que es el archivo histórico de Administración General del Estado. Aquí custodianse preto de 45 kilómetros lineais de documentación, desde el século IX hasta los nuestros días. Entre los fondos que conservamos están las comunidades religiosas desamortizadas en el século XIX, y tras un primer paso por las delegaciones de Facenda, van ingresando no arquivo después de su fundación en 1866. Boa parte de estos fondos son de origen medieval, entre ellos atópanse documentos que tienen un sistema de validación particular, las cartas partidas. Ainda que xorden con anterioridad, son habituales en la península a partir del século XII y durante el século XIII. Para el ámbito territorial del Reino de Galiza, contamos con numerosos ejemplos, como este, escrito en galego y datado no 10 de febrero de 1266. Nel, Gonzalo López e Urraca Sánchez arrendan e doan tras la su muerte una serie de propiedades o mosteiro de Santa María de Montederramo. Las cartas partidas escribíanse sobre una única peza de pergameo. Ainda que podían constar de varias partes, o más habitual es que fuesen dúas, una a seguir da otra, en las que se reproducía o mismo texto. No espacio comprendido entre ellas escribiese una lenda, que habitualmente eran letras de abecedario, como en este caso, que atopamos en la parte inferior, pero también podían ser otras palabras o debuchos. Después cortábase de xeito que quedase una parte de la lenda en una mitad do pergameo e a otra en la otra mitad. Aquí vemos que se fixo un corte dentado, pero también podía ser rectilíneo o ondulado. De este xeito, para verificar a autenticidade, só era necesario comprobar que, o xuntar unha parte coa outra, coincidía o corte. De todo isto resultan, pois, dous orixinais múltiples. No noso caso, un iría a mans do mosteiro e o outro de Gonzalo López e Urraca Sánchez. No Arquivo Histórico Nacional só adoitamos conservar unha das partes, a procedente do mosteiro, pero por algún motivo chegaronnos as dúas. Este outro documento ten a lenda na parte superior, e unilos vese como casan perfectamente. Vemos tamén que a disposición do texto é prácticamente igual e se escribiron de forma correlativa. Teñen, ademais, outra particularidade na validación, xa que o signo do notario, Martín Ioannis, semella unha alandra. Estes documentos, xunto con moitos outros que forman parte do patrimonio documental, están descritos, digitalizados e son accesibles a través do portal Pares.